en el día de hoy estamos haciendo una protesta pacífica por la medida arbitraria, injusta, realizada contra el señor patrullero Dixon González, que vino aquí a este centro de salud a que lo atendieran médicamente porque padecía un dolor testicular, un fuerte dolor testicular, y fue víctima de violación de sus derechos humanos aquí en el interior de la institución, simple y llanamente, porque, según dice un señor capitán, no le dio el saludo. El señor coronel Palma todavía esta mañana insultando al personal aquí en el interior de la clínica. O sea, siguen los maltratos, siguen la violación de los derechos humanos, y como el personal activo no puede protestar, somos nosotros la voz de ellos. Aquí la situación del patrullero Dixon se la resuelve el señor juez. Mire, hay una persona que está privada de la libertad, está en un centro de reclusión. ¿Por qué si nosotros tenemos a un compañero activo que tiene una enfermedad, que tiene un problema en su cuerpo, por qué no se le da medida de aseguramiento en su casa? Queremos la renuncia inmediata del señor, o el traslado inmediato del señor coronel, el director de la clínica regional, fíjate tú, porque es el director de la clínica regional Caribe. O sea que aquí en esta clínica se atienden por lo menos a 8 departamentos, si no digo 5. Ya, 5 departamentos por lo menos. Gente que viene de La Guajira, del Cesar, y que tal toparse con un loco de esto, que haya que besarlo o abrazarlo, cuando el que viene, viene a buscar un servicio médico. Porque nosotros venimos a un centro hospitalario, venimos buscando al tipo que nos va a aliviar de cualquier mala, de cualquier situación que tengamos. La tarjeta de presentación del hombre, cuando se reúne, con las pocas veces que se reúne, es decir, no, yo soy de aquí, de Baranoa. A nosotros que nos interesa que sea donde sea, por lo menos haga quedar bien a su papá, que aparentemente también fue miembro de la policía. Pero qué carta de presentación le deja a los costeños cuando viene este tipo a levantarnos a palo a nosotros y a esposarnos si no lo besamos. O es médico o es coronel, pero qué capacitación tiene para la atención al público, es lo importante. Sí, aún continúa privado de la libertad, aunque se encuentra en mal estado de salud. Todavía sigue privado de la libertad, no nos dan garantías, reclamamos sus derechos el día de hoy, que se dé su libertad, que por favor tengan en cuenta que se ha cometido una cantidad de irregularidades, que es lo que estamos hoy aquí colocando ante todos ustedes, que se haga justicia, reclamamos su libertad por sus hijos, ya están afectados, preguntan por él, por favor, escúchennos. Dixon en ningún momento cometió agresión alguna ante este señor. Él estaba en calidad de paciente, se sentía mal de salud, estaba reclamando sus derechos. No veo el motivo del por qué este señor actúa de esta manera. O sea, tú dices que él no lo agredió. En ningún momento físicamente lo agredió. En ningún momento. Que de pronto ellos han dado su versión, pues no sé qué motivos tienen. O qué propósito tienen con todo esto ellos.